Bueno, aquí la situación son un poco caótica, un poco difícil. Aquí hay muchos problemas. Mira, las calles están de una manera que el camión de la basura no puede traficar por algunos lugares para ir a recoger la basura. Hay sitios que nosotros a veces metemos los camiones del agua y los camiones no quieren entrar porque no pueden traficar por la calle como está. Nosotros estamos esperando de nuestro síndico, que nosotros esperábamos que el síndico a esta hora ya estaba dentro de todos los barrios haciendo algo, y todavía nosotros no lo hemos visto que ha visitado a ninguno de los barrios. Con de acuerdo al agua, nosotros hemos tenido un problema muy grande, un percance muy grande con de acuerdo al agua. Todavía es la hora que nosotros, desde el tiempo que tengamos un promedio de un año más o menos luchando por tener el agua, y todavía no hemos podido lograrla. Hoy mismo voy a luchar por ahí con una tubería, a ver si puedo lograr llevarle el agua a algunos moradores. Pero el sábado pasado yo pasé el día enterito luchando, picando y embromando por ver si podía llevarle el agua a algunos de los moradores del barrio, y no hemos podido lograrlo. Esperamos que las nuevas autoridades que entraron ahora también nos vienen a luchar, a hacernos perder tiempo como nos hicieron perder tiempo las viejas autoridades, que nos decían una cosa y hacían otra. Y nosotros perdiendo tiempo, perdiendo dinero y perdiendo de todo, y ellos burlándose de nosotros. Nosotros esperamos que las nuevas autoridades de ahora, que incluso ayer lo visitamos, al nuevo ingeniero que hay en INAPA, pueda ser que se apiade de nosotros y nos ayude a solucionar los problemas. Okay.